Tenet, la última película de ficción de Christopher Nolan, ha llegado a los cines de China este viernes. Con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, es el mayor estreno en los cines estadounidenses desde el inicio de la pandemia. Pero la grabación de la cinta ha sido todo un reto en todos los sentidos, según nos cuenta la actriz protagonista Elizabeth Debicki. Para la actriz Elizabeth Debicki, trabajar a las órdenes de Christopher Nolan en Tenet ha sido todo un reto que le ha sacado de su zona de confort y para el que ha tenido que prepararse tanto física como mentalmente. Cuando leí el guión pensé, tengo que ponerme muy en forma y no estaba pensando solo en el aspecto físico. Se necesita un tipo de energía especial para trabajar a las órdenes de Nolan, una mezcla de resiliencia para estar mentalmente en forma, para actuar de forma inteligente. Y en cuanto al aspecto físico, hay que estar muy preparada para repetir varias veces las secuencias. Uno de los motivos que impulsó a la actriz australiana de 30 años a salir de su zona de confort fue la idea de trabajar en barcas que vuelan por encima del agua cuando alcanzan altas velocidades. Estaba realmente aterrorizada al inicio porque el guión está muy alejado de mi zona de confort, pero digamos que es una especie de regalo de Nolan porque en cada escena te obliga a ir un poco más allá. Pero creo que cuando empezamos a grabar siempre tenemos esos magníficos titanes que nos enseñan a navegar el bote. En el reparto de Tenet, que se estrena esta semana en Estados Unidos tras ser pospuesta en varias ocasiones a causa del coronavirus, hay también actores de la talla de Robert Pattinson, Clemence Poesie y Kenneth Branagh. Este thriller de espías es la mayor producción de Hollywood que se exhibirá en los cines desde mediados de marzo. En la cinta podemos ver a una organización secreta llamada Tenet que trata de evitar por todos los medios el fin del mundo. Tenet se ha estrenado ya en 70 países, entre ellos Japón, Rusia, Australia, Canadá y gran parte de Europa, con una recaudación estimada de 53 millones de dólares. CGTN en español. Yeah.